Miren, un día después de la reunión que hubo en Estados Unidos con integrantes del gabinete de seguridad, estuvo allá Rosa Isela, estuvo Marcelo Ebrard, estuvieron varias personas del gobierno de México para este asunto del fentanilo y el tráfico de este a Estados Unidos y la epidemia tan grave de fentanilo que está viviendo aquel país. El día de hoy aparecen todas las agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos en una conferencia de prensa que yo creo que solamente tiene comparación con aquella que dieron después de que se identificó a Osama Bin Laden como el atacante del 11S. En ese entonces hubo una conferencia de prensa donde estaban todas las agencias y dieron a conocer toda la estructura de los talibanes, del cártel, no, de la organización terrorista de Osama Bin Laden. Solamente en ese momento recuerdo yo una conferencia así. Hoy publicaron este comunicado donde dicen que van por los chapitos, mencionan al Mayo, mencionan al Nini y hablan de casi 200 personas muertas todos los días por la epidemia de fentanilo que están padeciendo. Es un comunicado largo, le voy a poner una pausa a la mitad porque si no, no voy a poder seguir respirando. Dice el comunicado del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia anunció hoy cargos abiertos en el Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia contra varios líderes del Cártel de Sinaloa, una organización transnacional de tráfico de drogas con sede en Sinaloa, México, y sus facilitadores en todo el mundo. Hoy el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación del tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el Cártel de Sinaloa e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas. Esto de China lo repiten y lo repiten y lo repiten, ya lo van ustedes a escuchar, dijo el fiscal general Merrick Garland. Las familias y las comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia de fentanilo. Las acciones de hoy demuestran el enfoque integral que está adoptando el Departamento de Justicia para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas estadounidenses. La crisis del fentanilo en Estados Unidos, impulsada en gran parte por el Cártel de Sinaloa, amenaza nuestra salud pública, nuestra seguridad pública y nuestra seguridad nacional, dijo la fiscal general adjunta Lisa Mónaco. Las acusaciones de hoy apuntan a todos los elementos de la red de tráfico del Cártel de Sinaloa y reflejan el compromiso del Departamento de Justicia de atacar todos los aspectos de esta amenaza, desde las empresas químicas en China, insisten, que generan precursores de fentanilo, hasta los laboratorios ilícitos que producen el veneno, las redes y lavadores del dinero y asesinos que facilitan su distribución, así como hemos atacado a terroristas y ciberdelincuentes en todo el mundo. El departamento ahora está librando una campaña incesante para interrumpir la producción y el tráfico de fentanilo antes de que pueda llegar a sus víctimas. Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a los chapitos, el cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense, dijo la administradora de la DEA, Annie Milgram. Los chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, la amenaza de droga más letal que nuestro país haya enfrentado jamás. Lo inundaron en los Estados Unidos, inundaron los Estados Unidos durante los últimos 8 años y mataron a cientos de miles de estadounidenses. Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el cártel de Sinaloa y la red Chapitos. Obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y lo siguió por todo el mundo. Agradezco a los hombres y mujeres de la DEA por su trabajo excepcional en este caso. Si alguien tenía duda de cómo detuvieron a Ovidio Guzmán, ahí está la respuesta. El cártel de Sinaloa está infiltrado, lo infiltraron, por eso dieron con él. Demasiados estadounidenses se han convertido en víctimas de la crisis nacional del fentanilo. Estos cárteles no nos han demostrado que no se detendrán ante nada para fabricar, traficar y llevar estas drogas peligrosas a todos los rincones de nuestro país, dijo el director del FBI, Christopher Wray. Las acusaciones de hoy muestran que el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nunca se cansarán
en nuestra búsqueda, no solo para cerrar sus empresas criminales, sino también para perseguir a las personas en su red. Quiero agradecer al equipo del FBI que continúa trabajando en estos casos todos los días mientras nos unimos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para abordar esta epidemia nacional. Esta acusación es otro ejemplo de cómo esta administración se enfrenta a los cárteles y sus redes criminales transnacionales y envía un mensaje claro de que los haremos responsables, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Felicito a nuestra Fuerza Laboral en Investigaciones de Seguridad Nacional y a nuestros socios federales que son incansables en sus esfuerzos para detener el flagelo del fentanilo. El anuncio de hoy ejemplifica un enfoque de todo el gobierno para proteger nuestro territorio nacional que está dando resultados. El cártel de Sinaloa es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y es en gran parte responsable de la fabricación e importación de fentanilo para su distribución en los Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético peligroso que es más de 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años y ha alimentado la epidemia de opiáceos que ha asolado a las familias y comunidades en los Estados Unidos durante aproximadamente los últimos 8 años. Esto me parece muy interesante. Ahora les comento. Entre 2009 y 2021, las sobredosis fatales aumentaron aproximadamente un 94% y se estima que 196 estadounidenses mueren cada día a causa del fentanilo. Les comentaba de esto. Dice, durante los últimos 8 años. Al Chapo lo detuvieron en 2016. Hoy es 2023. Hace 7 años. Yo creo que si el Chapo estuviera trabajando, no lo hubiesen detenido, el cártel de Sinaloa no estaría traficando fentanil. Este negocio es más negocio de los chapitos. No les importó. Les valió madre. Porque, por ejemplo, hacen referencia al Mayo, ahora van ustedes a ver, pero es que no hablan del Mayo como uno de los responsables del tráfico de fentanilo. Es decir, la vieja escuela probablemente no habría entrado a este negocio que está matando a 200 personas diario en Estados Unidos. No porque sean santos, sino porque no eran tan pendejos. O sea, provocar una epidemia de este tipo, sabiendo que es una droga tan letal, iba inmediatamente a poner los ojos de todo el aparato de justicia de Estados Unidos encima de ellos. Y el Mayo y el Chapo no eran ese tipo de pendejos. Esto es tontería de los chapitos y pues con su pan se lo van a tener que comer. Dice, el cártel de Sinaloa operaba como una afiliación de traficantes de drogas y lavadores de dinero que obtienen precursores químicos en gran parte de China para la fabricación de drogas sintéticas. Fabrican drogas en México, trasladan esas drogas a los Estados Unidos y recolectan, lavan y transfieren las drogas producto del narcotráfico. Una vez dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo, los miembros y asociados del cártel de Sinaloa, supuestamente incluidos los hijos de Guzmán Loera, conocidos colectivamente como Los Chapitos, contrabandearon cantidades significativas de drogas a través de México y hacia los Estados Unidos. Los Chapitos son Iván Guzmán Salazar, de 40 años, Alfredo Guzmán Salazar, de 37, Joaquín Guzmán López, de 36, y Ovidio Guzmán López, de 33. Tras el arresto de Guzmán Loera en enero de 2016 y su extradición a los Estados Unidos en enero de 2017, los Chapitos asumieron el papel anterior de su padre como líderes del cártel de Sinaloa, junto con Zambada García y Damaso López Núñez, alias El Licenciado. Posteriormente, los Chapitos acumularon un mayor control sobre el cártel de Sinaloa al amenazar y causar violencia contra López Núñez, pobrecito, su familia y sus asociados, y como resultado se convirtieron en los principales líderes y narcotraficantes dentro del cártel de Sinaloa. Ya ven, no va esta persecución contra el Mayo, lo mencionan, dicen que pues antes él y el Chapo eran los jefes, el problema lo traen ahora contra los Chapitos. Esto es interesante. Las acusaciones que se dieron a conocer hoy demuestran que el cártel de Sinaloa ha estado involucrado en actividades de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y violencia durante más de una década y media. Se alega que los Chapitos han transportado repetida y consistentemente cantidades letales de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Los chapitos presuntamente utilizaron aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro, lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles y embarcaciones interestatales y comerciales privadas y comerciales transportistas extranjeros para transportar sus drogas y precursores químicos. Supuestamente mantuvieron una red de correos, túneles y escondites en todo México y los Estados Unidos para promover sus actividades de narcotráfico. Los chapitos supuestamente usaron estas redes para importar las drogas a los Estados Unidos. Déjenme hacer una pausa. Bueno, seguimos. Y es que son varios estados los que tienen en este momento las denuncias contra los chapitos. Y por eso hay varias cortes. Y entonces van diciendo más o menos en cada corte qué es lo que se está... ¿De qué es de lo que se está acusando a los chapitos? Y mencionan aquí que en una de estas está incluido el Nini. Van por el Nini. Los cargos, dice la Corte de Distrito Sur de Nueva York, los cargos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero se dieron a conocer hoy en el Distrito Sur de Nueva York contra 28 acusados, incluidos 3 de los chapitos principales lugartenientes y líderes del cártel de Sinaloa, presuntos fabricantes y distribuidores del fentanilo del cártel de Sinaloa. Los jefes del violento aparato armado de seguridad que protege las operaciones del narcotráfico del cártel de Sinaloa, los lavadores de dinero sofisticados que repatrian las ganancias de la droga del cártel de Sinaloa a México y múltiples proveedores de precursores químicos en China que alimentan la operación de distribución de fentanilo del cártel de Sinaloa. Según documentos judiciales, Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y sus cómplices supuestamente controlaban operaciones extensas, multifacéticas e internacionales que cubrían el comercio de fentanilo. A través de estos esfuerzos, los chapitos y el cártel de Sinaloa supuestamente obtuvieron cientos de millones de dólares en ganancias al inundar los Estados Unidos con fentanilo. 7 acusados están detenidos en espera de procedimientos de extradición. Ovidio Guzmán López está acusado en una acusación separada por los mismos delitos. La DEA investigó el caso con la asistencia de la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado. Los fiscales federales adjuntos Kyle Wirschbach, Nicholas Bradley, Sarah Kushner, David Robles y Alexander Lee del Distrito Sur de Nueva York están procesando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial. Luego la Corte del Distrito Norte de Illinois. Los cargos de narcóticos, lavado de dinero y armas de fuego se dieron a conocer hoy en el Distrito Norte de Illinois contra 4 de los chapitos: Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Según los documentos judiciales, los cargos se derivan de un esfuerzo de colaboración multidistrital de décadas entre las secciones de narcóticos y drogas peligrosas de la División Criminal, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California y sus socios encargados de hacer cumplir la ley. La acusación formal alega que entre mayo de 2008 y el 5 de abril de 2023, los chapitos operaron una empresa criminal continua de narcotráfico junto con cargos adicionales de drogas, lavado de dinero y armas de fuego. Ovidio Guzmán López está acusado en una acusación separada por los mismos delitos, que data de mayo de 2008 hasta octubre de 2021, cuando las autoridades mexicanas lo arrestaron el 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, México. Ovidio Guzmán López permanece detenido en México a la espera de su proceso de extradición. La oficina local del FBI en Washington, la oficina local de San Diego, la oficina de investigaciones de seguridad nacional de Nogales, la división de Chicago, la división de San Diego de la DEA, la oficina de investigaciones criminales del IRS en Chicago están investigando el caso. La jefa adjunta interina Katherine Wagner y el abogado litigante Kurt Heinrich del NDDS, los fiscales federales adjuntos Andrew Erskine, Erika Sicilia para el Distrito Norte de Illinois y el fiscal federal adjunto Matthew Sutton para el Distrito Norte de California están procesando el caso. La OIA brindó asistencia sustancial. Este caso cuenta con el apoyo de las Fuerzas Especiales del Control de Drogas contra el Crimen Organizado. Luego en el Distrito de Columbia, aquí es donde están requiriendo al Nini. Los cargos de narcóticos, armas de fuego y represalias de testigos fueron revelados hoy en el Distrito de Columbia contra Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, de 31 años, supuestamente uno de los principales sicarios o asesinos de los chapitos. Según documentos judiciales,
Pérez Salas es supuestamente un líder y comandante de los Ninis, un grupo violento encargado de brindar seguridad a los chapitos. Al menos desde 2012 hasta febrero de 2021, Pérez Salas presuntamente conspiró para distribuir y fabricar cocaína y metanfetamina para su importación ilegal a los Estados Unidos, o usó un arma de fuego para promover el presunto delito de narcotráfico y amenazó, y esto es interesante, y causó lesiones corporales a otro para intimidar a un testigo e informante del gobierno. La oficina del FBI en Washington está investigando el caso. Los abogados litigantes Kirk Hendricks, Kate Nassif y la sección de narcóticos y drogas peligrosas de la división criminal están procesando el caso. Este caso cuenta con el apoyo de la OCDETF. Y luego, pues lo de las recompensas, ¿no? El Departamento de Estado, a ver quién se anima. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su programa de recompensas por narcóticos, ofrece recompensas de hasta 10 millones por información que conduzca al arresto y condena de Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, y hasta 5 millones por información que conduzca al arresto y condena de Joaquín Guzmán López. A ver, déjenme hacer una pequeña pausa. Quiero consultar. Yeah. Era lo que quería consultar. ¿Le aumentaron la recompensa a los hijos del Chapo? ¿Se acordarán ustedes que esta era de 5 millones? Miren. Por eso me llamó la atención. Entonces ahora, bueno, este ya no. Pero es que les aumentaron la recompensa de 5 a 10 millones de dólares. Bueno, es otra cosa. Esto está interesante. Ahora, su cabeza vale 10 millones de dólares, a excepción de Joaquín Guzmán López, el hermano del ratón, hermanastro de los otros dos, que es de 5 millones. Pero entonces, contra Iván Guzmán, Alfredo Guzmán y Ovidio, pues ese ya no, pero les aumentaron la recompensa de 5 a 10 millones de dólares. Bueno, el fiscal general Merrick Garland, la fiscal general adjunta Lisa Mónaco, el director del FBI Christopher Wray, la administradora de la DEA Annie Milgram, el fiscal general adjunto Kenneth Poulide y Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Randy Grossman del Distrito Sur de California, el fiscal federal interino Morris Pascal del Distrito Norte de Illinois y HSI hicieron el anuncio. Y esto es lo que está anunciando el día de hoy el gobierno de Estados Unidos. Van contra los chapitos, los van a detener. Cuando ocurre una rueda de prensa como esta que dieron hoy, donde están todos los del Departamento de Justicia, las cabezas, y están anunciando esto y aumentan la recompensa, es porque tienen sus días contados, los van a detener. Esto no va a detener el tráfico de drogas, me queda perfectamente claro. Los gringos se benefician mucho del tráfico de drogas, pero el tema del fentanilo, una droga de la que seguramente se lucraron muchos políticos, muchas agencias, se les salió de las manos. Y ahora lo que tienen es una epidemia que está matando a 200 personas diario. Y entonces, ellos son parte del problema y ahora están buscando detener esto. El tráfico no va a acabar. ¿Saben qué es peligroso de todo esto? Es muy probable que en Estados Unidos disminuya el tráfico de fentanilo con las acciones que tomen. ¿Saben dónde se va a quedar ese fentanilo para consumo? Exacto. Y yo quisiera saber qué está haciendo el gobierno para evitarlo. Porque de que se va a seguir vendiendo, se va a seguir vendiendo. En Estados Unidos, muy complicado, es muy peligroso, va a ser más peligroso todavía. En México no. En México se viene, y lo veo así, no sé si ustedes lo perciban de esta manera, se viene una epidemia de adicciones al fentanilo y de muertes como creo que no hemos visto nunca. Ojalá esté equivocado. Bueno, pues ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.